Quiero más. Soy feliz. Muy feliz. Fuera siempre así de feliz. Si nos vamos, estarán más tranquilos. Vamos a despedirnos. Para que no piensen mal. El propio Nicola me lo ha pedido. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No corras! Enamorados. Sí, nos queremos. Entonces creo que tengo exactamente lo que buscáis. Un momento. Mira esta pulsera. Parece un objeto como tantos otros, pero no lo es. ¿De verdad? ¿Y qué tiene de especial? Es una pulsera mágica. Ahora usted, señorita. Verán, tienen poderes sobrenaturales. Es el talismán del amor. El primero que descubra que ya no ama al otro deberá tirarla, si no surgirán problemas. Eso al menos es lo que dice la antigua sabiduría oriental. Son 4.000 cada una. Ahí tiene usted. Gracias. Y mucha suerte. Pero no estés tonto, gamberro. Hacemos. ¿Dónde está Sandra? En el hotel. Estaba muy cansada. Nosotros también iremos al hotel. Todavía es temprano. Yo tampoco quiero descansar. ¿Por qué no vamos al cine? Aquí cerca ponen una película americana viejísima, pero sin problemática existencial. ¿Qué os parece? Por mí está bien. Vamos, corramos. ¡Despacio! ¡No corráis tanto! Cuando volví del frente, la Marina me regaló esta medallita. Me la dio para cubrir el lugar de la juventud que me dejé en el Pacífico. La amargura te hace hablar así. No, Jennifer, lo mío no es amargura, es rabia. Una rabia sorda que no consigo vencer. He visto demasiadas atrocidades, demasiados delitos cometidos ante mis ojos a sangre fría para poder tener confianza en los demás. Incluso tu padre. Esta noche me observó fijamente. Él, como todos los demás, solo ve en mí la personificación de la guerra, de tantas muertes producidas sin ninguna razón plausible. ¡Ah, claro! Nos ha recibido la banda municipal. Habían puesto pancartas en las calles. Los niños de las escuelas agitaban banderitas. Pero me ha bastado dar una vuelta a la esquina, entrar en un bar a beber una cerveza para empezar a sentir las miradas de la gente posadas sobre mi uniforme. Un fulano, uno de esos que debe de haberse enriquecido con esta guerra sucia, me ha llegado a decir... ¡La guerra ha terminado! ¡Quítate ese uniforme! ¡Vuelve a ser uno de nosotros! Pues bien, no quiero ser uno de ellos. Quiero seguir combatiendo. Y en esta ocasión, quiero que esa guerra sea mía.